Todos conocéis al pequeño Mike, mi perro. Es un miembro más de la familia que lleva con nosotros 4 años. Y desde hace un mes tiene un pequeño problema. Durante el vídeo de hoy vamos a encontrar cura al problema que tienen mis perritos y vamos a darle una sorpresa que no se esperan. Así que quedaros hasta el final y deja tu like por los perritos. Hola familia, hoy tenéis otro nuevo vídeo en el canal. El vídeo de hoy va a ser un poquito especial y es que el pequeño Scotty es una lámpara. Y es que hace unos días el cachorro Scotty tuvo un problema. Estábamos por la noche y de repente vi cómo el pequeño Scotty tenía el ojito cerrado. Y digo, bueno, me está guiñando el ojo, tiene sueño. Vale chicos, pues resulta que se clavó una ramita en el ojo y tuvimos que llevarle al veterinario. Y cuando creíamos que estaba todo perfecto, nos dijeron que tenían que vacunarle. Pero lo peor de todo no es eso. El pequeño Scotty es muy travieso y no para de morder a Mike. Scotty está todo el rato atacando al pequeño Mike. Y Mike, pues el tío no hace nada. Y lo malo, chicos, es que le están saliendo unas heriditas al pequeño Mike. No sé si lo veis por aquí. De todas las veces que le está mordiendo Scotty. Y aunque no lo sepáis, Mike es un miembro de la familia. Lleva 4 años en mi vida y le quiero un montón. Le hemos tenido que operar un par de veces, pero bueno, el tío está ahí durmiendo como siempre. Y es que Scotty está tan loco que se cruza la piscina sin problema. O sea, de verdad, mirad este clip. Y salta y... ¡No! Es que encima, como sabéis, al cachorrito le acaban de salir los dientes y muerde muy fuerte. Que mira, le persigue a todos lados y solo va a morderle. Así que vamos al veterinario para ver qué nos dicen y cómo podemos curar al pequeño Mike. Para poder resolver el problema que tenían nuestros perritos, tuvimos que ir a nuestro primer destino, el veterinario. Nosotros tenemos uno de confianza y siempre lo llevamos allí. Y bueno, Scott seguía con su rutina de morder al pequeño Mike. Estamos yendo al veterinario y no para de morderle, o sea, esto es una barbaridad. Vale. Acabamos de aparcar, estamos ya en el veterinario. Mirar a los pequeños bichos. Están relajados, ¿sí? No he visto a Scotty, tan relajado en mi vida, mírale. Mírale ahora, la lengua afuera, la lengua afuera, no puede ser. No. Mira a Scotty con la lengua afuera, qué pasada. Qué barbaridad, tío. Y ahí tenemos al bueno de Mike, que la verdad es que se porta muy bien y es muy buen perrito. Pero bueno, creo que ya sabe lo que le toca. Sacamos a los perritos del coche. Primero fue Mike y después quitamos el cinturón a Scotty. ¿Cómo estás, Scotty? Los perritos estaban algo rayados por el veterinario, pero al cabo de un segundo ya estaban disfrutando del paseo. Parecen papá y el hijo, ¿sabes? Y antes de entrar vimos a un gatito que estaba de guardaespaldas. Esperamos a que nos tocara nuestro turno y una vez entramos le dieron mimos y le pesaron. 3,4 estaba. 4,4, casi 4 kilos y medio pesa. Ha crecido, ¿eh? Ha crecido mucho de la primera vez ahora. Y Mikey creo que está en 13. A ver, Miguel, vente aquí. Vamos aquí, mi niño. A ver cuánto pesas. ¡Ojo! ¿Cómo? No me lo creo. Mike había bajado de peso porque el cachorro le estaba haciendo la vida más movida. Está en su prime el tío, ¿eh? Sí, una preguntilla, mira. Le contamos los problemas que tenía Mike para ver si encontrábamos solución. No. Vale, sí, lo que va a haber que hacer es curarle bien, quitarle bien esas costritas con cristalino. Sí, estupendo. Y en los dos lados, sí, sí. Claro, mira. La agarra de los mofletes. Sí, no, y le coge de aquí todo el rato. Y el tío no hace nada, tío, sí que muy bueno. Le limpiaron las heriditas, le vacunaron para que se ponga sano y hasta le hicieron las uñas. Sí. ¿La hace cómo? ¿La hace las uñas? ¿Qué pasó? Y se portaron también que le dieron unas chuches. Luego le tocó a Scotty la revisión, le miraron un poco y le echaron unas gotitas para que se recupere del ojo lo mejor posible. Y la valoración final es que estaba mucho mejor. Muy bien, Gordy. Y una vez fuera del veterinario, vamos a nuestro segundo destino. Vamos a premiar a los perritos con lo que más les gusta, la comida y los juguetes. Le vamos a llevar a la tienda de animales más grande de mi ciudad para que compren lo que quieran. Y afortunadamente teníamos una tienda a escasos minutos de nosotros. Y ahora hemos venido a Kiwoko, una de las mejores tiendas de animales. Ya que los perretes van a estar un poco tristes hoy, vamos al menos darles una alegría. Chicos, mirad, es que están ahí y parecen buenos y todo, ¿eh? ¿Qué dice Scotty? Mikey parece que está en la playa ahora mismo, mirad el tío. Está ahora mismo tomando el sol, ¿eh? Pero, Scotty, ¿qué ha sido eso, tío? Vale, chicos, tenemos a las dos bestias, las dos furias, y vamos a entrar a la tienda para que compren lo que ellos quieran. Ahí van los tíos que se van de compras, madre mía. Hoy se van a poner las botas o los botines. Chavales, tenemos exactamente 5 minutos para que los perros compren todo lo que quieran. Y el reto empieza en 3, 2, 1, ya. Vale. Vamos, chicos, vamos, Scotty, vamos. De momento es complicado porque ellos van a estar locos. Van a la comida, si es que lo sabía yo, van a la comida. Están oliendo, están arisqueando, no saben qué quieren. ¿Cómo? ¡Lo ha tocado! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, tío? Esto es comida de gatos. Esto no vale, chicos. Vale, chicos, vamos. Vale, a ver. Madre mía. Están súper confusos. Yo no sé qué van a creer. Vale, siguen gustando. Cuidado. ¿Pero dónde van, tío? No sé dónde van. Bro, cuidado, que vas a la zona cara, ¿eh? Oye, se viene. Aquí es zona peces. Yo no sé si...
se han nacido Nemos. Vamos al pasillo de perros. Rápido, que no queda mucho tiempo, ¿eh? Ojo, ojo, Scotty, Scotty. No, Scotty, no, 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 no. ¿Cómo? Mikey, Mikey, ¿qué quieres? Ojo, ojo. Madre mía, madre mía. ¿Lo ha tocado? ¿Lo toca o no lo toca? Está al lado. Lo ha tocado, ¿eh? ¿Sí? Estamos, sí, esto sí. Es... Sí, mira, mira, se ha metido la cabeza y todo, bro. Ha metido la cabeza. Vale, chicos, primera cosa, son chuches para perros y cómo se nota que Mike es un gordo y que le encantan las chuches. Mira, les han encantado los dos, ¿eh? Pero bueno, que mete la cabeza el tío, madre mía. Madre mía, eso es lo que más les gusta, bro. Queda muy poco tiempo, rápido, bro. Vale. Esa es buena. Vale, por aquí. ¿Cómo? Espérate. No, por favor. No lo ha tocado, quiero más, ¿eh? Pasaban los minutos y cada vez quedaba menos para que se acabara el tiempo. Pero si queréis que vayamos a una tienda de Gucci y comprar todo lo que toquen mis perros, dejadlo en los comentarios y deja tu like. Ah, y por cierto, suscríbete al canal para no perderte ese vídeo. ¿Dónde van? Chicos, nos vamos. Se van de plano, chicos, volvemos. No, Mike. Mike se está haciendo pis. No me lo creo. Mike se ha hecho pis. Bro. Mike se ha hecho pis, chicos. ¿Eso qué significa? Todo lo que mee mi perro. No, tío, mil perdones. Ahora limpio, de verdad, ¿eh? ¿Scotty está tocando aquí algo, bro? ¿Está tocando algo? ¿Está tocando la mano? ¿Qué? ¿Qué pasa? Mike acaba de tocar el Spider-Man. ¡Wow! No. Buen gusto tiene el gordo, ¿eh? Es Mike Morales. ¡No! ¡Qué pasada! ¿Cuánto tiempo nos queda? Quedan ya como 10 segundos, bro. Vamos. Queda un minuto. Ahí va, Scotty. 20 segundos. 20 segundos, Scotty. Corre. ¿Qué haces? Eso no sirve. Scotty. Bueno, igual le está gustando este. Igual. Mikey, tío. No. Otra vez. Hay que limpiarlo otra vez, bro. Pero esto... Eso significa que lo quiere otra vez, bro. Vale, pues nada. Vamos a llevarle... ¡Olo! ¡Mira esto qué chulo! ¡Dios! De galletitas. ¡Oh, galletitas! Pues lo que hemos hecho antes, como ha hecho pis en el otro sitio, vamos a llevarnos esto de aquí y creo que hemos cumplido los 5 minutos. El vídeo se va a titular comprando todo lo que mi perro me... No, qué pasada. ¡Qué locura! Ahora lo limpiamos 100%. Chicos, esto es lo que han tocado mis perros en 5 minutos. Los pequeños se han portado muy bien y es que son muy fan de Spider-Man, no es broma. Han cogido el bichín este y esta comida que me gusta bastante. Chicos, aquí tenemos la compra de mis perros y se me ha ocurrido una cosa y es que mirad esto. Una piscina para perros. Simplemente os lo voy a dejar en vosotros. Reventar el botón de likes y suscríbete al canal. Y os prometo que construimos la mayor piscina que se haya visto en YouTube. Así que chicos, hoy os he mimado un poquito porque estáis un poquito malitos. Pero bueno, al menos está aquí el Tito para daros mucho amor. Chicos, ya estamos en casa y Chuster me ha propuesto lo siguiente. Si me dejas a Scotty, voy a comprarle todo lo que toque en una tienda de perros. No sabe lo que dice. Chavales, si queréis ver el vídeo, os lo dejo por aquí por pantalla. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y salta, hijo. ¡Aquí va!